Hoy te voy a mostrar cómo hacer un batido proteico para que te quede con esta consistencia. Vas a agarrar 600 ml de agua fría, 12 hielos más o menos grandes, edulcorante a gusto, 30 a 45 gramos de proteínas, no hace falta meterle mucho más. La creatina se la puse en el momento, pero no es necesaria. Bueno, y el resto es bastante fácil, no es tirar ningún cohete a la luna y meter las cosas en la licuadora. Te puede servir tirar la prote después, no antes, así no se te pega abajo. Eso sí, clave tener una licuadora que sea potente, con más de 750 watts vas a lo seguro. Pues si tienes una medio pedorra, quizás la queda en el camino. Y en lo personal, la proteína de suero de leche de Star Nutrition, que no le estoy haciendo canje, aunque estaría bueno, sabor chocolate suizo, es la que personalmente mejor me queda para la textura y que también la verdad me gusta mucho. Bueno, ahí licuas a máxima potencia hasta que te quede esa consistencia. Y bueno, a partir de ahí puedes hacer lo que quieras, pues esa base tenés un montón de proteína, es riquísimo y tiene potasio. Puedes agregarle granola, arándanos, otros frutos del bosque, frutos secos, semillas. Sí, espero que te haya gustado. Comenta abajo qué le pondrías vos. El comentario del topping más votado lo voy a hacer y grabar. Y bueno, a seguir haciendo que pase. Y bueno, de vuelta, estos son de los videos cortitos que estuvimos preguntando y la verdad que igual nos dijeron que les sirve, así que los vamos a seguir subiendo. Espero que te sirvan. Fíjate, para más recetas tenemos una playlist, la voy a dejar acá. Si tenés sugerencias también las puedes comentar. No te olvides de suscribirte y apretar la alarmita si no te perdés los nuevos videos. Y ahora sí, a seguir haciendo que pase.